50 personas que murieron ahí a la mano del crimen organizado. Entonces, lo que pasó ayer es otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, también para las organizaciones civiles, que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora en este año 2022. ¿Participará la fiscalía colaborará con la fiscalía? Sí, güey.